Varios fanáticos de los actores expresaron que su separación podría deberse a las diferentes posturas que tenían la pareja sobre la pandemia. La separación de los cantantes Jason Momoa y Lisa Bonet tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento, y según una reciente publicación, la causa del divorcio podría estar relacionado con la vacuna contra la COVID-19. De acuerdo al diario español ABC, Lisa estaría en contra de la vacunación. Bonet es una negacionista que no solo ha mostrado su rechazo al tratamiento contra el COVID-19, sino que es una antivacunas convencida y además con conspiración de cuidado, publicaron. Además, el sitio aseguró que no cree ni un poco en la vacunación. La vacuna introduce en nuestra sangre organismos alienígenas que a la larga producen leucemia, esclerosis múltiple y puede provocar el síndrome de la muerte súbita. Recordemos que desde el inicio de la pandemia, Lisa aseguró que estaba en contra de las vacunas contra el virus, además de destacar entre las celebridades que compartieron información falsa sobre el virus y con algunas conspirativas. Sin embargo, esto es una simple teoría, pues los actores no han confesado cuál fue la verdadera razón de su separación. Cabe señalar que Jason y Lisa estuvieron juntos 16 años, 4 de los cuales estuvieron casados. Fue el actor de Aquaman quien dio a conocer la noticia de su separación con un mensaje en redes sociales. La pareja tiene 2 hijos, Nakota y Lola.